Amigos de Periódico Central, de Página Negra y de Revista Rayas, estamos en una ocasión muy especial con un tocayazo, un amigo de la casa de Periódico Central, nuestro amigo Edmundo Tlategui, que es el presidente municipal de San Andrés Cholula ya en los últimos días. ¿Sientes melancolía, amigo? ¿Cómo te sientes? Bienvenido, que nada. Primero que nada, amigo tocayo. Gracias tocayo. Por estar acompañándonos aquí en San Andrés Cholula. Mira, siempre dejar un encargo, siempre dejar un proyecto, sin duda alguna, genera cierta melancolía. Por supuesto que se siente, digo, la verdad es que, pues también, 3 años pues, son de mucho trabajo, de mucha intensidad, que bueno, pues hoy cuando se van concluyendo, sí, siempre sí genera cierta nostalgia. Sería una mentira decir que no, que todo está bien, no, siempre hay una nostalgia, pero sobre todo también un agradecimiento con la gente. Porque aparte, se puede notar, ¿no? La San Andrés Cholula, antes de tu administración y todo lo que se deja. ¿Con qué vas a cerrar? ¿Qué es lo que vamos a ver en la última semana? Pues mira, hemos estado realizando la entrega de diferentes proyectos. En esta semana ya se entregó lo que es la tercera subcomisaría y segunda subcomisaría. La tercera ubicada en la delegación Atizcayo, la segunda ubicada en Camino Real a Santa Clara. Como parte del proyecto en materia de estrategia de seguridad. Y que fueron promesas de campaña, por cierto. Así es, y bueno, no olvidar la que también ya entregamos en lo que es el corredor Actipa Tonantzintla, específicamente en la Junta Auxiliar de Santa María Tonantzintla, que también ahí se ubicó la primera subcomisaría. Asimismo, también hemos entregado ya un centro de atención y rehabilitación para la mujer y la niñez en la delegación Atlixcayo, un espacio que también, pues, dará atención básica a vecinas y vecinos de esta delegación, que está conformada por 33 fraccionamientos con una población cercana a los 40,000 habitantes, lo cual, bueno, pues también es muy importante. Y sobre todo, estos dos edificios que se han entregado, el centro de atención como la subcomisaría, espacios que por mucho tiempo se habían solicitado y que habían sido propuestas de muchas campañas, o sea, no miento. Sí, había siempre que se buscaba el acercamiento y el apoyo de la gente de esta zona. Siempre era, vamos a construir una subcomisaría para que ustedes puedan tener mayor seguridad. Pero no pasaba. Puedan tener una mejor atención. Pasaba una administración, pasaba otra y finalmente se quedaba la propuesta en el aire. Era uno de los compromisos que asumimos, por supuesto que con esta oportunidad que nos dieron de gobernar, el hecho de poder cumplir finalmente ese compromiso de llevarlo a cabo. Y bueno, pues hoy también con esa satisfacción de decir, este gobierno ha cumplido con vecinas y vecinos de esta delegación. Oye, y finalmente te toca también un periodo electoral complicado, ¿no? Pero fue un periodo finalmente que salieron avantes como tal, ¿no? Viene Lupita Cuautle a tomar ahora, la estafeta. ¿Qué va a pasar en tu caso? Ahora sí que vas a ser el presidente del DIF. ¿Cómo va a estar el asunto? ¿Qué va a pasar? Pues primero que nada agradecerle a la gente que nos ha dado ese respaldo, nos ha dado la oportunidad de, en principio, que un servidor pudiera encabezar esta administración, hoy la oportunidad de que sea Lupita la que pueda seguir trabajando, pueda seguir impulsando este cambio de rumbo, seguir impulsando el crecimiento, el desarrollo de San Andrés Cholula. De verdad que yo veo a Lupita muy comprometida y pues obviamente como su esposo, como su pareja, pues es una responsabilidad que compartimos. Digo, yo siempre estaré tranquilo siempre que al ayuntamiento le vaya bien, siempre que pues, los resultados sean visibles y que se genere un mayor crecimiento y desarrollo equitativo para el municipio. Es un gran reto, es una gran responsabilidad que sé que también Lupita, pues en la conformación de su equipo tendrá esa oportunidad de trabajar para las y los sanandreseños y estoy seguro que será una administración de bastantes resultados. ¿Pero te integrarás o ser tú tomarás hoy, tu lugar en otro momento? Hoy lo que te puedo decir es que terminada esta responsabilidad, que es el día 14, el próximo lunes 14 de octubre, estaremos enfocando nuestros esfuerzos en participar y en poder encabezar la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, un proyecto que, por supuesto, tiene una gran responsabilidad, tiene pues sus dificultades también. Sabemos que son diferentes también compañeros los que han levantado la mano, todos creo que con legítimo derecho. Uh-huh. Hoy lo que nosotros buscamos es fortalecer al partido, generar esa credibilidad que la gente ha perdido hacia Acción Nacional y que bueno, pues todos aquellos que nos sentimos identificados con el PAN, que traemos la camiseta puesta con el PAN, sin duda alguna tenemos una gran labor en estos próximos meses
principalmente en esta renovación que se está, que está por realizarse, y que bueno, pues como siempre lo he externado, lo mejor sería que lo hagamos de la mano de la militancia. Justo en este momento de crisis que atraviesa Acción Nacional, lo más importante es que no vayamos solos. No vayamos solos como un consejo, no vayamos solos con decisiones populares, sino que... O con los personajes de siempre, ¿no? Nos apoyemos, que tengamos ese respaldo de la militancia, que pues también ha estado molesta porque ha sido excluida en muchas decisiones importantes, como la definición de candidatos en procesos electorales, y muchas otras cosas más en las que hoy hay un reclamo porque no fueron considerados. Y que hoy, ante esta decisión tan importante, tan importante para el partido, porque representa lo que finalmente va a presentar Acción Nacional en un proceso 2027, y que en definitiva, pues lo que menos queremos es tener resultados negativos de esta manera. Exacto. Entonces, es muy importante hacer un buen consenso, es importante fortalecer al partido con su militancia, que es el alma, es quien finalmente puede legitimar a una dirigencia estatal y puede darle fortaleza para salir y dar la cara nuevamente a la ciudadanía y empezar a ganar nuevamente esa confianza que requiere todo partido. Porque finalmente crisis también es sinónimo de oportunidad. Así es. Y desde el caso, de tu caso, ¿no? O sea, está comprobado que hay resultados, ¿no? Y tan es que en la zona metropolitana de Puebla, los que sacan la casta son San Andrés Cholula, en materia de Acción Nacional. ¿Esa es una de las banderas que tú vas a manejar en el, para el Consejo Directivo? Pues mira, sin duda alguna es una de las banderas y de las credenciales que tenemos para solicitar esa oportunidad. Vivimos un proceso muy complicado y finalmente obtuvimos un buen resultado. Es algo que algunos desestiman, que algunos dicen, no, pues es que San Andrés se gana caminando, se gana casi. Y Puebla sin no. Sin hacer nada. Y bueno, pues yo creo que hay un gran trabajo, hay una gran estrategia, una planeación para haber logrado este resultado, que hoy, con todo derecho, nos debe tener ahí. Nos debe tener ahí levantando la mano, no solo participando, sino también representando al partido. Lo digo con mucho respeto para aquellos que participaron, no tuvieron la oportunidad de ganar. Yo creo que hay que hacer una autocrítica real, hay que ver realmente cuáles fueron nuestros resultados y también dar oportunidad a gente que logramos finalmente consolidar un proyecto, que logramos darle continuidad a Acción Nacional y que hoy, pues, represente para la militancia, para el Partido Acción Nacional, San Andrés Cholula, un bastión en todo el estado. Y otra de las credenciales que también deberían de presumir, yo creo, es que pues también tú estás terminando una administración de manera exitosa, ¿no? La estás dejando, vaya, ahí con muchos hoyos y hundiéndose, ¿no? Finalmente también por la falta de fondos. O sea, San Andrés Cholula está caminando. Mira, sin duda alguna, hoy representa muchos retos la administración pública. Yo estoy seguro que pues todo presidente, todo gobierno siempre buscará generar el mayor beneficio posible a sus gobernados. Y nosotros pues hemos ido trabajando de una manera responsable, sobre todo garantizando la operación, los proyectos que pueda tener la siguiente administración. Nosotros concluimos este 14 de octubre y tendrá la siguiente administración pues un presupuesto de 2 meses y medio que también pues tiene que ejercer, por supuesto que trae una planeación de 100 primeros días que también es muy importante para todo gobierno y que bueno, pues como autoridad en turno pues se tiene que garantizar el hecho de que no poner en crisis, no poner en problemas a una siguiente administración. Hoy estamos llevando a cabo obras, habrá obras que se queden en proceso y que pues, la siguiente administración tendrá que darle continuidad, sobre todo pues una vez finiquitadas las obras, concluidos los trabajos, pues realizar el pago correspondiente por el finiquito y es algo que hemos venido trabajando y platicando en las mesas de transición donde pues afortunadamente hemos tenido una muy buena comunicación. ¿Qué vas a extrañar de San Andrés Cholula? La gente, el ánimo del poder, que de repente pues en casa no va a haber broncas porque pues ya tú no vas a ser el que mande. ¿Qué va a pasar? Mira, sin duda alguna ha sido un gran honor ser presidente municipal de San Andrés Cholula. Es una gran distinción que nos hace la gente de poder estar al frente. ¿Qué voy a extrañar? Muchas cosas en realidad. Digo, la verdad es que hay gente con la que hemos convivido, con la que hemos pues alcanzado metas, alcanzado sueños, cuando pues hubo gente que se acercó, oye, ayúdame en el adoquinamiento de mi calle, cuando le entregamos esa obra. Le cambias la vida a la gente. Y había un agradecimiento, cuando entregábamos una despensa a personas que realmente lo requieren,
y que pues ellos lo ven como un gran apoyo porque realmente es una necesidad que se tiene, te queda una gran satisfacción. Un momento que también fue muy importante para nosotros y que te marca inevitablemente pues esta actividad de ser presidente es cuando pues generas un apoyo, por ejemplo, a una persona con discapacidad. Entregamos prótesis que hoy permiten a la gente poder ser más independientes, tener menos complicaciones y bueno, pues ese agradecimiento que te dan de es que no lo esperaba, es que pues me cambian la vida porque yo tenía pues dificultades para hacer mis actividades y hoy gracias a este apoyo puedo hacerlos, digo, eso es algo que nos deja marcado. La convivencia con nuestras abuelitas y abuelitos, por supuesto, hubo muchas ocasiones en las que convivimos, en las que estuvo el baile presente. Y eso, pues son momentos que se quedan grabados, que no los puedes olvidar. Y que bueno, pues finalmente hoy serán un recuerdo muy bonito de haber sido presidente municipal. Ya, actor pasado, ya en los últimos días de tu administración, en el momento de la elección, en el momento de que hubo dos que tres jaloneos, hubo muy buenas declaraciones, buenos comentarios, porque finalmente ustedes también como grupo político, como Acción Nacional, defienden la victoria de Lupita, que era muy evidente. Empieza a haber dos que tres mensajes desde arriba. ¿Sintieron presión? ¿Sintieron como que en algún momento que les iban a arrebatar lo que tenían ya ganado? Mira, se trabajó mucho en acercamiento con la gente. En la campaña, bueno, pues Lupita hizo lo propio. La verdad es que fue una gran candidata y no porque sea mi esposa, sino porque realmente traía pues un trabajo consolidado con la gente, un clip muy importante. Muy, muy, muy bueno. Que pues hoy la tiene legitimada, la tiene presente en la gente. A su vez, pues esto genera un mayor compromiso, por supuesto. Pero estoy seguro que pues trabajando entre sociedad y gobierno nuevamente, buscando ser un gobierno cercano a la gente, se tendrán buenos resultados. ¿Qué vamos a ver en el último informe? Pues vamos a rendir cuentas a las y los sanandreseños de todas y cada una de las acciones que se han emprendido y que bueno, pues con esto estamos cerrando este ciclo, estamos cerrando esta administración y todo esto pues también gracias al apoyo de las y los sanandreseños. Ya para cerrar, ¿a quiénes ves dentro de la dirigencia de Acción Nacional como pues digamos los competidores a vencer? Mira, hoy creo que todavía no está nada definido, todavía no tenemos una convocatoria y yo creo que habrá más gente seguramente que también levante la mano y principalmente en este momento que hay, diría que hay río revuelto. Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces vamos a esperar, vamos a seguir teniendo ese acercamiento con la militancia, con los diferentes aspirantes. Con otros líderes. Y finalmente, bueno, pues ver qué es lo que más conviene al partido. Ok, bueno, ahí está. No me quiso decir más a fondo porque no se va a meter en broncas, porque aparece, siempre ha sido una administración y siempre ha sido un presidente, sobre todo muy cauto y muy buen político. Fíjate, la verdad es que aprovechando este cierre de administración, tenemos que reconocerle al mundo tlatewi que si algo ha generado en San Andrés Cholula es precisamente la estabilidad que al partido le urge y le falta para próximos periodos. Estamos a la orden y siempre buscando construir, siempre sumando al bienestar de San Andrés Cholula. Pues Tocayo, muchas gracias. Yo sé que tienes mucha chamba. Usted no sabe, pero allá hay una fila de periodistas que está esperándolo. Entonces, hasta acá dejamos esta transmisión para ustedes, amigos de Periódico Central, de Página Negra y de Revista Rayas. ¿Cómo te encontramos en redes sociales, Mundo? Como Mundo Tlatewi. Ok, ahí va a mantenerse también para los próximos procesos electorales, bueno, para los próximos procesos internos en Acción Nacional, para que lo siga y lo continúe buscando en sus redes sociales. Y nosotros seguimos como, www.periodicocentral.mx, @centralpuebla y @mundovelasquez en las cuentas personales. Gracias, Tocayo. Al contrario, gracias. Que estés muy bien. Muchas gracias.